a acceder a todas las demás carpetas archivadas, lo cual sería genial. Yo podría saber por lo pronto con qué pruebas se archivó el expediente de investigación contra el hermano del fiscal acusado de narcotráfico. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal, El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos. Y pues bueno, vamos a empezar con la información del día de hoy. Pues resulta que sorprende Hertz Manero con una nueva iniciativa para tirar por la basura todo el trabajo que se había hecho, las reformas que se le habían hecho a la FGR, y ahora dice que quiere volver a lo mismo de antes, donde se supone que el representante de la FGR, en este caso él, sea la única persona que tome todas las decisiones. Así que pues bueno, esto es muy sospechoso, sobre todo después de las acusaciones bastante serias que se han hecho en su contra, principalmente por participar él en una empresa de lavado de dinero, donde mandaban todo este dinero a las Islas Caimán. Y después de esto, pues bueno, las acusaciones en contra de su hermano que se hicieron por parte de Anabel Hernández, donde decían que él tenía nexos con la delincuencia organizada, y que lo peor de todo fue que Hertz Manero decidió encubrirlo y archivar toda la investigación que se tenía en contra de su hermano y de él. Así que pues bueno, esto y más vamos a ver a continuación. La verdad que esto es un descaro completamente. Ya sabemos que este hombre definitivamente se ha dedicado a hacer todo tipo de cosas en estos 2 años, menos a trabajar, pero bueno, ahorita ya está siendo señalado de una manera bastante seria, bastante fuerte. Muchas veces se le ha reclamado el por qué no está haciendo bien su trabajo, por qué quiere verle la cara al presidente, irle a lavar la cabeza, decir que va a hacer ciertas cosas cuando en realidad hace lo que se le da a su regalada gana. Y pues bueno, ahorita vamos a ver esta columna donde pues nos dicen, nos platican un poquito acerca de esta iniciativa, y la columna se llama De la Fiscalía que Sirva a la Fiscalía de Hertz. Se supone que este nombre, De la Fiscalía que Sirva, era este proyecto que tenía la Cuarta Transformación de tomar la Fiscalía como pues algo que sí funcionara, porque ustedes saben que cuando pues estaban en los otros sexenios incluso tenía otro nombre, y pues obviamente los principios de la institución eran otros muy muy diferentes, que obviamente era servirse a las mismas personas que estaban ahí, pues bueno, a la persona que pusieran por dedazo como cabecilla de esta institución, utilizarla pues para que les encubriera todo tipo de favores y de mandaditos. Y pues bueno, se suponía que esto era lo que se quería evitar, pero dijo Hertz Manero que pues siempre no, que siempre no, dijo su mamá, y que ahora él quiere pues lo que hacían, quiere hacer lo que hacían en su momento los otros líderes de esta institución. Dice aquí, con apenas 2 años en el cargo y sin haber hecho ni siquiera el esfuerzo por implementar el nuevo modelo institucional con el que se creó la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Hertz Manero se propone... Se propone desmantelar, desaparecer y cancelar la mayoría de los cambios y avances que propusieron especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en el diseño de la Fiscalía que Sirva, y con su iniciativa para una nueva ley orgánica de la FGR que presentó al Senado, propone volver a una fiscalía vertical en la que el titular tenga el control absoluto de las decisiones y elimine equilibrios, transparencia y contrapesos ciudadanos. Esto ya lo veíamos venir, sinceramente yo ya sentía que este viejo ya estaba a punto de vencerse y de voltearse al presidente. Desde el momento que lo invitan a un evento con el presidente y él decide no asistir en su informe de gobierno, él decide, ¿sabes qué? Pues yo no voy. A partir de ahí yo dije, las cosas están mal. Después empieza a atacar a Santiago Nieto. Sabemos que Santiago Nieto es prácticamente la joya de la corona después de nuestro presidente en esta Cuarta Transformación, y ha sido un hombre que se le debe reconocer el arduo trabajo que ha hecho por esta Cuarta Transformación y por nuestro país. Y pues bueno, este hombre, ya vemos aquí por qué tanta molestia. Aparte, porque ustedes recordarán que en un video de mi canal En La Bandida yo les mostraba esta investigación que se tenía y les platicaba por qué había sucedido esta riña entre Hertz Manero y Santiago Nieto, y es precisamente por este tema que ahorita vamos a ver del lavado de dinero, que ya vimos que este viejo quiere tapar. O sea, primero se pelea con Santiago Nieto porque lo quieren investigar, que eso estaría ideal, y después pues dice, como ya me van a investigar, pues ahora sí, ¿quién va a investigarme? Pues yo solito, y como voy a ser el líder supremo de la FGR, pues ya,
nadie me va a poder hacer absolutamente nada, porque es aquí lo que mencionan. Dice que el titular tenga el control absoluto de las decisiones. Entonces, imagínense, dice la propuesta de ley presentada por Hertz y que se dispone a discutir los senadores en este proceso ha encendido las alarmas juristas, expertos y la sociedad civil que ven en la iniciativa para modificar el actual modelo de la Fiscalía una amenaza a la regresión a las épocas de la desaparecida PGR cuando ni siquiera se logró concretar la transición entre la antigua Procuraduría y la nueva Fiscalía General de la República. Incluso dentro del gabinete del presidente López Obrador hay un grupo de funcionarios, esto ya lo sabemos, precisamente pues son los mismos que están en contra, dice, hay un grupo de funcionarios de áreas jurídicas y de seguridad que no están de acuerdo con las reformas que pretende el fiscal y están operando para que su iniciativa no sea aprobada por la mayoría de Morena. Entonces yo aquí me imagino que pues detrás de este otro grupo se encuentra nuestra joyita, que pues es Santiago Nieto y que bien merecido se lo tiene. Entonces, pues bueno, se le han estado haciendo muchas cuestiones a Hertz Manero, como en este caso, estos son los puntos que se supone que él no ha cumplido, dice baja capacidad investigativa, casos judicializados por delincuencia común y no por delincuencia organizada, dice también fragmentación de las investigaciones y tratamiento diferenciado en casos similares, ausencia de coordinación, ausencia de colaboración, inexistencia de fuentes confiables e interconectadas de información, casos de irrumpición en los derechos humanos sin resultados. Entonces, pues, ¿qué está haciendo este viejo? No está haciendo absolutamente nada más que queriendo tapar el sol con un dedo, porque bien lo había dicho ya, que la Fiscalía de Hertz Manero seguía infestada de gente de García Luna, y por supuesto que sí, esto obviamente sabemos nosotros que Hertz Manero pues es de raíces panistas, y que posiblemente puede ser un traidor, un lobo disfrazado de ovejita que está pues ahí queriéndole lavar la cabecita a nuestro presidente, y que finalmente lo consigue cuando el presidente dice que es un hombre incorruptible, que es de lo mejor, cuando pues aquí tenemos las pruebas de que es una rata más y que está queriendo encubrir las cosas, las investigaciones que ya estaban pendientes de su hermano. Así que vamos a ver este video para que ustedes recuerden de qué estoy hablando. Bueno, esto es solo una pieza de rompecabezas, ¿no? ¿Cómo intentó saber quién era Samantha? ¿Cómo intentó saber quién era Spartacus? ¿Cómo intentó saber qué es lo que ocurría? ¿Nos tienes que explicar eso? Tiene que abrir la investigación, el expediente judicial, el expediente, la carpeta de investigación, que además sería histórico, porque además, si la fiscalía abre esto, uno tendría derecho a todos los acceder a todas las demás carpetas archivadas, lo cual sería genial. Yo podría saber por lo pronto con qué pruebas se archivó el expediente de investigación contra el hermano del fiscal acusado del narcotráfico. Sería muy interesante. Pero independientemente de ese viejo caso, hablemos del nuevo. Entonces, pues bueno, aquí en este momento Anabel Hernández estaba hablando, haciendo críticas acerca del caso de Cienfuegos, y pues bueno, esto es lo que sale. Pero no solo eso, otro caso que quedó muy en el olvido y que de hecho ni siquiera sonó como debió haberlo hecho. Dice aquí, exsecretario de Seguridad Pública ligado a Papeles del Paraíso. Una reciente investigación señala que Hertz Manero había formado parte de una empresa que operó en paraísos fiscales. Dice, entre las personalidades de todo el mundo que se encuentran involucradas en una nueva investigación periodística que revela todo lo que sucede de forma fiscal y formas complejas en que protegen legalmente su riqueza, aparece el nombre de un mexicano, Alejandro Hertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Vicente Fox. La reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que Hertz Manero habría formado parte de una empresa que operó paraísos fiscales de la que fue vicepresidente de Jano. Entonces, imagínense esto, y no solo eso, sino que su hermano también participaba. Dice, dicha compañía de inversión personal está incorporada en las Islas Caimán para fines fiscales. De acuerdo con los registros de la agencia de abogados Appleby, este domingo se dieron a conocer las cuentas en paraísos fiscales
fiscales de personajes políticos de primera línea internacional, jefes de Estado, la élite empresarial, integrantes del mundo del entretenimiento y estrellas del deporte a través de una investigación elaborada por un conglomerado de 96 medios de comunicación de todo el mundo. O sea que este viejo codeándose ahí con la crema y nata de todo el mundo, porque no solo de México, de todo el mundo, lavando dinero, pues imagínense cuántas cantidades de dinero no robaba. Y siendo secretario de seguridad en ese momento, pues imagínense las mordidotas que se llevaba de todos los delincuentes que ayudó a encubrir. Dice, según el expediente, en el caso México, hasta este lunes solo se menciona a Gertz Manero, su hermano Federico, contador y economista, fue el presidente y beneficiario efectivo de Jano, compañía que se convirtió en cliente de Applebee's en 2016, luego de que el bufete de abogados compró el negocio de confianza y gestión de la empresa, un banco en las Islas Caimán y ex agente de Jano. Dice también, en el momento de la transferencia, Jano era considerado una empresa rentable, pero no había documentación sobre su fuente de fondos, o sea que recibía dinero esta empresa para funcionar, quién sabe de dónde, obviamente de sus clientes más adinerados, que pues si tenían dinerito para tener sus millones en las Islas Caimán, claro que tenían para fondear este tipo de cosas, ¿no? Y dice también, y la diligencia debida sobre los clientes no era adecuada, según un memorándum interno. También dice aquí, Applebee's retiró sus servicios en 2008 luego de intentos fallidos de obtener algunos documentos de transferencia. La compañía se cerró en 2009 según el registro de las Islas Caimán. Pero esto pues es muy sospechoso porque resulta que este viejo seguía manteniendo sus cuentas en aquel lugar. Dice, Gertz Manero dijo que no sabía acerca de la existencia de Jano y que su fallecido hermano era quien administraba la fortuna familiar. En ese sentido, agregó, pudo haber creado la compañía y nombrarlo a él y a su esposa como representantes porque confiaba en ellos. Y esto fue textual lo que él dijo. Nunca he estado involucrado con la gestión de una compañía de este tipo. Él nunca me lo contó. O sea que él es, su nombre aparece ahí, por lo tanto, sus firmas eran requeridas. O sea, nos está diciendo, si él no quiere ser el delincuente en este caso, pues que el delincuente en todo caso fue su hermano, porque falsificaba firmas, falsificaba documentos, y pues todo esto, la verdad que a mí me parece una burla, sino que esta investigación que ya está llevando a cabo Santiago Nieto lo trae, pero así, porque entonces imagínense, esto significa que ni siquiera podría terminar con su cargo y terminaría en la cárcel de ser comprobado todo este tipo de cosas que pues bueno, ya tenemos aquí, existe una investigación muy formal, muy seria, y pues bueno, será cuestión de que pronto se tome esto en cuenta porque este viejo, si se logra probar lo que él quiere, pues quedaría todo este caso impune. Así que no podemos permitirlo y tiene que pagar a la ley todo lo que le debe. Todo ese dinero que se robó porque no fue dinero bueno, sino que fue dinero que nos robó a todos los mexicanos y que ahora se encuentra pues quién sabe dónde. Entonces pues bueno, de esta manera llegamos al final de este video. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que opines, que me dejes tu like y que me ayudes a compartir este video. Pero lo más importante, te invito a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita de notificaciones. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.